Y aquí estamos de nuevo para la palabra en este día, eh, que es una continuación de alguna manera, hermanos, y si quieren ustedes acompañarme, vamos a empezar en Joel. Joel, si no lo encuentras en, la, en, la, en el índice de tu Biblia, allí está Joel, porque a veces Joel es de los libros que se esconden, ¿no? Y está por ahí, por, por el final del Antiguo Testamento, los profetas menores. Joel, capítulo 3. Vamos a, a, a darle una, una pequeña continuación, un pequeño añadido al mensaje de la semana pasada que lo titulamos La Batalla de Jai. Y vamos a ver, hermanos, cómo Josué llevó, el pueblo, llevó al pueblo al monte baal y al monte Gerizim para hacer un pacto. Y como eso fue muy importante, hermanos. Pero quiero comenzar donde quizás también vamos a terminar, en Joel 3:14. Joel 3:14. Qué bueno que has traído tu Biblia y que has encontrado, Joel, sigue estando allí. Joel 3:14 dice: Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Amén. Y ahora. Vete de nuevo a Josué, el libro de Josué, en el capítulo 8 del libro de Josué. Josué capítulo 8. Hemos leído en Joel, también estos versículos, el Señor nos lo dio mucho, nos lo dio mucho en el colaboratón. Hemos leído en Joel, donde se nos presentan multitudes. En el valle de la decisión. Y habla de que el Señor ruge en Sion. Él es refugio para su pueblo. Muy bien. Dejemos eso ahí. Ahora estamos en Josué 8, verso 30. ¿Qué sucedió después de la batalla de Jai? Después de vencer en Jai y en Betel. Sucedió que Josué deliberadamente lleva al pueblo 20 kilómetros hacia el norte a un monte, el monte Val y el monte Gerizim. El monte Val y el monte Gerizim eran dos montes bastante perpendiculares. Entre los dos formaban un valle bastante estrecho, de manera que el que se situaba en ese valle podía oír lo que. Desde la ladera del monte Gerizim o desde la ladera del monte Ebal, se decía, era como un anfiteatro natural o era como un sitio donde era fácil escuchar eh, en ese valle, en esa especie de, de desfiladero, era eh, especialmente fácil el oír lo que se decía. Y allí había una instrucción de, de Moisés o del Señor a través de Moisés, ahora nos remitiremos a ella en donde tenían que hacer un pacto, renovar un pacto el pueblo de Israel. Josué 8.30 dice así, entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Dónde edificó el altar? Monte Ebal. Josué 8.30, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Sobre ese altar ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Verso 32. Y escribió allí, sobre las piedras, no se confunda, no se refiere a las piedras del altar, sino un monumento que estaba en el monte Ebal, junto al altar, y que era un monumento de piedra, pero más grande que el altar. Y allí, sobre las piedras, escribió Jesús una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel. Seguimos leyendo. Todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. El arca ahora la vemos situada en el valle, entre los dos montes. Ahí estaba el arca. Y todo Israel está allí, hermanos, en ese valle de la decisión, por llamarlo de alguna manera. Dice, la mitad de ellos estaba frente al monte Jericim, y la otra mitad frente al monte Ebal. El monte Ebal era el monte de la maldición. El monte Jericim era el monte de la bendición. Tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. La semana pasada les dije que íbamos a terminar en el capítulo 9 y ahora leemos en el verso 1. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles, en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Y si, y si leemos un poco más un poco más ad, adelante. Eh, donde vemos que se enteran, miren, en el capítulo 10, verso 1, sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Jai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y porque era más grande que Jai y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Oham, Joham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a, y a Devir, rey de Glón. Y hacen una alianza, cinco reyes hacen una alianza para ir contra Israel. Lo que les quiero mostrar es que después de que vencen en Jai, el corazón de los enemigos se atemoriza, el corazón de, de, de los cananeos, de los amar, amorreos, de los hititas, se da cuenta, después de que vencen en Jai, hermanos, se dan cuenta de que este pueblo era un pueblo... Muy poderoso. Era un pueblo que, que iba, iba a poner en peligro su paz y su, y su seguridad. Después de que vencen en Jai y que hacen ese pacto eh, con Dios eh, en el monte Vali y en el monte Jericín, Dice que eh, 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 se tuvieron que unir. Hicieron esa alianza. También cuando vieron que Gabaón se rendía y se hicieron vasallos. Los de Gabaón, la ciudad de Gabaón, se hizo. Eh, sierva, esclava de, de los de Israel. Ahí se dieron cuenta los enemigos que esto iba en serio, que, que, que peligraba realmente la tierra de Canaán y que Dios estaba peleando con su pueblo Israel. La batalla de Jai fue muy estratégica, ya de eso nos habló el Señor la semana pasada, quizás más incluso que la de Jericó. Lo que pasa es que todo lo de Jai se disfraza de pequeño, todo lo de Jai parece insignificante, pero cuando nos hemos puesto a... a, a, a a mirar con la lupa del Espíritu Santo, con la revelación de Dios, nos hemos dado cuenta que ese era un, un, un paso, un paso fundamental para Israel. O eran derrotados y los enemigos se fortalecían y les rodeaban y acababan con ellos. Si Israel era derrotado en Jai, su corazón se iba a deshacer como el agua y los enemigos se iban a fortalecer, se iban a animar contra ellos. Pero Pasa todo lo contrario. Después de que vencen en Jai, el pueblo de Israel está más seguro, más fuerte que nunca y los enemigos atemorizados tanto que conciertan esta alianza para ir en contra de Israel porque ya se dan cuenta de que una sola nación, un solo reino no iba a ser capaz de vencer a los escuadrones de Israel porque Jehová Sabaoth, el Señor de los escuadrones de Israel, estaba peleando a favor de su pueblo. Aleluya. Ahora miren que Josué aprende y no, y no se deja llevar de la victoria de Jai, de un triunfalismo, de un aquí, eh, eh, ¿quién puede contra nosotros? Eh, como pasó en Jericó, que después de Jericó, estudiábamos también la semana pasada que después de Jericó mandó a esos sargentos, mandó a esos expertos a que reconocieran la tierra y volvieron diciendo, Josué, tranquilo, es una ciudad pequeña, Jai, la vamos a vencer con dos o tres mil hombres, no canses a todo el pueblo. Sino que vamos a ir contra Jai solamente una pequeña parte de un ejército de 600 mil, una pequeñita parte, dos o tres mil hombres. Y Josué hace caso de sus oficiales y no consultó al Señor, eh, porque entre otras cosas, yo veo que había aquí como eh, un, un sentido de, 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 de seguridad, una falsa confianza, una especie de triunfalismo y le salió, como decimos vulgarmente, el tiro por la culata. Porque fueron derrotados delante de Jai y aprendieron una gran lección. Pero después de que vencen en Jai, inmediatamente Josué toma todo el pueblo y dice: Ahora vamos a hacer algo que teníamos que haber hecho desde el principio. Ahora vamos a hacer algo que era lo primero que teníamos que haber hecho al poner el pie en la tierra de Canaán. Nos vamos al monte Baal y al monte Gedicim. y allí vamos a renovar el pacto con Dios, conforme a lo que Dios ordenó a su siervo Moisés. Ahora, Pongo una marquita aquí. Y vamos a, ¿dónde está la instrucción? Deuteronomio capítulo 27. Allí es donde está la instrucción. Para que vean ustedes que esto no fue improvisado, sino que Dios estaba detrás de este momento. Esta generación, capitaneada por Josué y por Caleb, tenía que vivir este momento. Deuteronomio 27, justo antes de Josué. Si está la iglesia, ahí deme un amén. amén. Verso 1: Y Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo, diciendo: Guardad todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. ¿Cuántos mandamientos hay que guardar? Todos. Verso 2: y sucederá que el día que paséis el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Y sucederá que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Val. ¿Dónde iban a levantar estas piedras? Monte Cuidado, no es un altar. Es un monumento grande que lo iban a recubrir de cal. Era como una hoja en blanco. Y allí tenían que escribir todas las palabras de la ley. Ok, ¿dónde me he quedado? En el 4, gracias. Y sucederá que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Baal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Además, edificarás allí un altar al Señor tu Dios. Ahora sí aparece el altar. Un altar de piedras, y no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escuche, verso 8. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Entonces, Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios, por tanto obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordenó hoy. También Moisés ordenó al pueblo en aquel día diciendo: Cuando pases el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Issacar, José y Benjamín Atención, estas eran las siete tribus, las, perdón, las seis tribus que iban a estar de un lado en el monte Gerizim. Verso 13: Y para la maldición, estos estarán en el monte Baal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces, los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel: Miren lo que los levitas tenían que hacer. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de la mano del, del artífice y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Qué tenía que decir el pueblo? Amén. Seguía los levitas. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre y todo el pueblo dirá. ¿Qué pueblo tan foroso? Verso 17. Maldito el que cambie el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá: Amén. Ah, ahora sí. Miren, maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre porque ha descubierto la vestidura de su madre y todo el pueblo dirá. Amén. Y así seguían las maldiciones. Ahora, versículo 1 del capítulo 28. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, ¿cómo hay que obedecerlo? Con todo el cuidado. Cuidando de cumplir... Todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. No vas a tener escapatoria. Vas a ser un buscado, como en las películas del Oeste, wanted, ¿no? Te van a buscar, te van a alcanzar. Estas bendiciones te alcanzarán. Si obedeces al Señor tu Dios Bendito serás en la ciudad Y bendito serás en el campo ¿Pueden decir de nuevo amén? amén? Hombre, ahora da más gusto, ¿no? Versículo 4 Bendito el fruto de tu vientre El producto de tu suelo El fruto de tu, de, de, de tu ganado El aumento de tus vacas Y las crías de tus ovejas amén. Bendita serán tu canasta y tu artesa amén. ¿Dónde me he quedado? Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Amén. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán de ti por siete caminos. Amén. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tu granero y en todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor y andas en, en sus caminos, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado en el, y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Oh, tremendo, esto del 12. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Amén. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda para ir tras otros dioses y servirles. Ok, ¿cuántos versículos de bendición hay? 14. Ahora empieza en el 15. Esto eran los del monte Jericín. ¿A cuánto le gusta el monte Jericín? Las bendiciones. Ahora los del monte Val, la maldición. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y guantes. Te van a alcanzar, te van a buscar y te van a alcanzar estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita serán tu canasta y tu artesa maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y la cría de tu rebaño, maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Y el pueblo se quedaba callado. Pero ¿saben lo que tenían que decir? ¿Qué tenían que decir? Amén. Aceptamos el pacto. Lo aceptamos y lo entendemos. Si cuentan ustedes, hermanos, para no seguir leyendo. Los versículos de la maldición. Tienes que pasar la página, quizás si tu Biblia es pequeña, dos páginas, y llegan hasta el 68. 14 de bendición. 68 de maldición, como que se le fue la pluma a Moisés. Pero escribía por el Espíritu, ¿eh? No pensemos mal. Versículo 1 del capítulo 29. Estas son. ¿Está ahí la iglesia? Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Oré. Verso 9. Guardad pues, dice Moisés, las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Y hasta ahí vamos a leer. Hermanos, en, conforme a la instrucción, Josué lo hizo. Se fue para el monte Ebal y el monte Jericín, Y se quedó el pueblo en el valle. Y se dividieron en seis tribus en la falda de, del Jericín Y seis tribus. Estamos hablando, oiga, estamos hablando de, de, de un par de millones de personas, probablemente. ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa, porque ahí estaba hasta el forastero. Ahí estaba, como dicen, hasta el tate. El niño, la mujer, el anciano, todo el pueblo estaba allí. Seis tribus de un lado, en la falda de Leval, en el monte Gerizim, en medio el arca, y los levitas le dando lectura a la ley. Y así lo hace Josué, como Moisés había instruido, justo después de la victoria de Jai. Y renuevan el pacto, renuevan el pacto, diciendo: Señor, sí, vamos a obedecer. Porque, ¿cuál fue la derrota de Jai? La derrota de Jai fue dejar de obedecer, dejar de consultarle al capitán, abandonar el pacto. Lo estudiamos la semana pasada, ¿no es cierto? Abandonaron el pacto del Señor. No solo fue el pecado de Acán, es que no le consultaron al capitán, es que no obedecieron al Señor y por eso le fue mal contra Jai. Pero Josué dice, no, aquí la clave es lo que Moisés dijo. Escuchar las palabras y ponerlas por, por obra para que prosperemos en todo lo que hagamos. ¿Y os acordáis lo que representaba la jabalina? ¿Qué representaba la jabalina? La obediencia a la palabra. No solo ir, sino ser que. Hacedores, la lanza es la podadera, la palabra te poda, te cambia, te transforma cuando la obedeces, cuando la pones por obra. Esa lanza lo que representa es que somos un pueblo sometido a la palabra, somos un pueblo comprometido en obedecer la palabra de Dios, somos un pueblo en un pacto de obediencia con el Señor. Eso representa la lanza que, que Josué tuvo todo el tiempo levantada contra Jai. Ahí, hermanos. En nuestra desobediencia está la ruina. En nuestra obediencia ahí va a estar nuestra bendición y nuestra fortaleza. Dele un aplauso al Señor. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Amén. Amén. Ahora, todo lo tuvieron que leer. Yo no he leído, porque esta gente sí que era, esta gente sí que era seria, ¿eh? Dice que estuvieron de pie escuchándolo hasta que terminaron de leer la última de las palabras. Yo no he leído las maldiciones, pero si no, hermanos, dan aquí, yo no sé, no tenemos reloj, como no tenemos reloj, no sé ni la hora. Pero nos dan aquí las 3 de la tarde leyendo todas las maldiciones. Y ahí todo el mundo escuchando. 14 versículos de bendición, sesenta y tantos de, de maldición. ¿Por qué? Porque ahora voy a la palabra, hermanos, ahora voy a la aplicación. Era, como sabemos, un pacto débil. Era un pacto, hermanos, con trampa. Porque Dios decía: Tienen que obedecer todos los mandamientos. El pueblo estaba allí, se comprometía en obedecer y en poner por obra. Pero era débil. Ahí estaba el pueblo en el valle de la decisión. Entre la maldición. No, al revés. Entre la maldición y la bendición. Querían obedecer. Querían vivir toda la bendición de Dios. Pero encontraban que no podían mantenerse en toda la ley en todos los mandamientos les era les era imposible guardar toda la ley es un pacto es un pacto de maldición maldito el que no persevera en todas las palabras de esta ley para ponerlas por obra. ¿Quién puede cumplir todas las palabras? Porque el que infringe un solo mandamiento se hace culpable delante de Dios de toda la ley. ¿Quién puede cumplir toda la ley en una obediencia perfecta? Solamente Cristo pudo, pero el pueblo de Israel no podía. Así que era un pacto de maldición. ¿Cuál era el propósito de aquel pacto? Estoy diciendo cosas que ya ustedes saben. ¿Cuál era el propósito de aquel pacto? La ley era un ayo que nos conduce a Cristo, porque ese pacto te dice, oye, aunque tú quieras obedecer, no puedes, porque estás en, 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 un, en una naturaleza débil, en una naturaleza de pecado, que te lleva a hacer lo malo, eres, eres imperfecto, le vas a fallar al Señor antes o después, por lo tanto, por tus obras no te puedes salvar, por tu justicia no te puedes salvar, no vas a poder recibir las bendiciones de, del pacto, sino la maldición. Cae sobre ti la condenación eterna, estás separado de Dios, eres culpable ante Dios. El tribunal de Dios eh, eh, da el veredicto de que eres culpable delante de Dios y está escrito que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces dice, Señor, si no puedo vivir en el pacto y recibir la bendición y agradarte con una obediencia perfecta, ¿Qué esperanza hay? Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. Entonces la ley te señala un Salvador, Cristo Jesús, que él sí vivió. En toda la ley, cumplió con toda justicia, le dio al Padre obediencia perfecta y además pagó por nuestros pecados, como el cordero que quita el pecado del mundo. La ley te lleva a Cristo para que no confíes en tus obras, sino que confíes en la gracia de Dios. Somos bendecidos con toda la bendición de Dios a través de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, si quiere, darle ese aplauso al Señor y gócese y alégrese. Yo quiero que vean esto, hermanos. Miren qué bonito es esto. Miren cómo la palabra nos habla de Cristo por todos lados. En una sombra. Como yo le enseño a, a mis hijos, les le digo: ¿Verdad que la sombra te dice cómo es mi mano o cómo es mi cuerpo? La sombra proyectada, pero no es la, la verdad. La verdad soy yo. Así en, en, en el Viejo Testamento y en, en las historias que os cuento, podemos aprender de las cosas reales, de las cosas del nuevo pacto. Y, y ahí. Tú, tú, tú vas a encontrar, la, la, vas a conocer a Jesús y las claves espirituales de la vida. Y así se lo enseño yo a, a, a mis hijos. Miren hermanos, qué hermoso cómo Dios ha dejado los elementos del nuevo pacto. Miren ustedes, el Monte Val era el Monte de la Maldición. Y en el Monte Val teníamos dos monumentos. Un altar encalado, una, una, un altar no, un monumento de piedras encalado con cal, donde Josué mismo escribió todos los mandamientos que Dios ordenaba, la ley. Al ladito había un altar para el holocausto y para las ofrendas de paz. ¿Sí o no? En el medio estaban los levitas sacerdotes que leían la ley y ahí estaba el arca. ¿Qué estaba? A ese era el monte donde las tribus hablaban la, la maldición. Y de este otro lado estaba el monte donde las tribus decían amén a la, a la, a la bendición. Entonces lo primero que el Señor te lleva es al, a la ley. Lo primero que el Señor te lleva es a escuchar el monte Sinaí o el monte Ebal, el monte de la maldición, el pacto de la ley. ¿Y qué es lo que escuchas? Tienes que guardar todos los mandamientos. Y tú dices, como acabamos de explicar, no puedo. Y ahí está la ley escrita de, que te acusa. Encalada, en, 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 como en una página en blanco, negro sobre blanco. Todo esto, Juan Carlos, ¿tú todo esto lo puedes guardar? No puedo guardarlo, Señor. No puedo. Y entonces el Señor dice: Está bien, pero ¿dónde está el altar? ¿El altar estaba en el medio o en el monte de la bendición? No, el altar estaba en el monte de la maldición, junto al monumento de la ley. Al ladito estaba el altar. En el monte Ebal, en el monte de la maldición. El altar donde se ofrecía el holocausto y el sacrificio de paz. Sí. Hermano, ¿qué me habla a mí el altar? El altar nuestro es Cristo. Tú miras al monte Ebal y tú ves la ley. Y tú dices, no puedo salvarme por mi propia justicia. No puedo obedecer. Dale a Dios lo que Él me pide, esa obediencia perfecta. Y el Señor te dice, pero mira, mira lo que hay al lado. Al lado hay un altar donde se ofrece un, un holocausto y un sacrificio, un animalito que muere para que tengas perdón y tengas paz. ¿Quién es ese sacrificio que muere para que yo tenga paz con Dios? ¿Cuál es el altar del que yo puedo comer? En la cruz del Calvario. Es el, es el altar en donde mis pecados fueron perdonados. Allí el Cordero de Dios, Cristo. Se hizo maldito en el monte de la maldición. Cristo recibió sobre sí toda la maldición de la ley. Todo el castigo, la ira, todo lo que yo merecía. Cristo lo sufre, derrama su sangre y muere para ofrecerme a mí el perdón de mis pecados y la paz para con Dios. Aleluya. Así que primero miro al monte de la maldición y veo el monumento con la ley. Y yo digo, la ley me acusa, soy culpable delante de Dios. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Miserable de mí. ¿Qué puedo hacer para tener vida eterna y bendición de Dios y paz con Dios? Y el Señor dice: Pero mira, mira en el monte Val a Cristo. Míralo en la cruz. Míralo dando su vida. Míralo haciéndose maldito por ti. Míralo, Él, hermanos, cumplió toda la ley. Al ladito estaba la ley. Pues Cristo es el único que cumplió toda justicia. Toda la ley ¿Y Él la cumple para que nosotros podamos en Él. Ser justificados, porque la justicia de Cristo se me cuenta como mi justicia. Cuando yo creo en Jesús, Él es mi representante ante el Padre. Padre, yo no te puedo dar la obediencia que tú me pides, pero he creído en Jesús. Y Él fue obediente por mí. Él fue justo por mí. Él fue perfecto por mí. No me mires a mí. Mírame a través de Cristo. Los que se bautizaron ayer de Cristo están revestidos. Ya el Padre no te ve a ti y a mí que somos bien feos, pero te ve a través del Hijo y te ve justo. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Él. Aleluya. Amén. ¿Y qué decía también la ley? Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Para que haya el perdón, tenía que morir el Cordero, el Cordero que es Cristo. Él paga, él delante, la justicia reclamaba castigo, él paga el castigo. La justicia y la verdad decían, el culpable tiene que morir, la paga del pecado es muerte. Cristo muere por todos nosotros. Amén. De manera que ya no tienes que mirar al monte de la maldición. Cuando tú miras al monte de la, de la maldición, tú ya no te encuentras que la maldición cae sobre ti. Si has creído en Cristo y has recibido por la fe lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en el monte de la maldición, te encuentras con la cruz, te encuentras con el Salvador, te encuentras con que Jesús ya cumplió por ti la ley. La maldición cayó sobre Él. Miren qué intercambio. Él llevó mi maldición y me ha dado su bendición. Estoy bendecido con la bendición de los descendientes de Abraham a través de la fe en Cristo Jesús, libre de la maldición. Díale conmigo, soy libre de la maldición y tengo toda bendición. Amén. Ahora nos tenemos que girar al Monte Jericín, el monte de, de la bendición. ¿Y qué me dice el Monte Jericín? Que Dios tiene para mí bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones. Si yo me mantengo, eh, vale, ya no tengo castigo, ya no tengo maldición. Dios tiene para mí bendiciones, pero yo me tengo que mantener en una obediencia y en una fidelidad a Dios. Entonces yo digo, wow, ¿y esto cómo lo logro? Y Dios dice, en el viejo pacto no puedes, pero yo voy a hacer un nuevo pacto. ¿Voy a hacer un qué? Y el nuevo pacto se nos revela en ese valle también. Porque en el medio, entre los dos montes, había una cajita que contenía la presencia de Dios. ¿Qué estaba allí junto al pueblo? El arca, la presencia de Dios. Oh. ¿Qué estaba también ahí en el medio del valle? Los levitas que decían la ley en voz alta y que enseñaban al pueblo. En el nuevo pacto, ahora se lo voy a leer hermanos, qué bonito es esto, qué glorioso es esto. En el nuevo pacto, Dios pone en mí su Espíritu Santo, su presencia, para que yo pueda darle la obediencia que no le podía dar. Ahora puedo. No es mi fuerza, sino puedo por medio del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, del nuevo corazón, de la nueva vida que Él me ha dado, puedo obedecer, puedo agradar, puedo ser fiel a mi Dios y caminar en la bendición de un hijo que le obedece. Oh, aleluya. Ahora en el nuevo pacto, la ley no se escribe en piedra, en corazones de piedra. Ahora la ley se escribe, el Espíritu Santo la escribe. En Nebal en, en la escribió Josué, en piedras encaladas. En el nuevo pacto la ley se escribe en tu corazón y en mi corazón por medio del Espíritu Santo para que guardemos la palabra de Dios. Aleluya. Y ahora no tenemos necesidad de estar cada cual diciéndole a nuestro compañero, conoce al Señor, conoce al Señor. No necesitamos ahora, no dependemos de, de los levitas que nos estén diciendo, oye Israel, no se te olvide, porque tenemos el maestro de los maestros. El mismo Espíritu de Dios nos recuerda todas las cosas y nos enseña todas las cosas. Gloria a Dios. Hermanos, si de este lado está el monte Sion, digo Sinaí, el monte Val de la maldición, la ley que te cae encima y tú dices: Ay, Señor, estoy muerto, soy un pecador delante de Dios. Y solo la, la gracia, solo la cruz de Cristo te salva. De este lado. Dice que nos hemos acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la asamblea de los primogénitos. Nos hemos acercado a la sangre de Jesús que habla mejor que la sangre de Abel. El monte Jericín representa el monte Sión, donde está Dios para darnos su ayuda, su auxilio, su bendición. La sangre de Cristo que perdona tus pecados, la sangre de Cristo que te da el poder y la victoria sobre el pecado. Gloria a Dios. Y en medio, las multitudes en el valle de la decisión. Porque todo se trata de tomar una decisión. Mi decisión tiene que ser no confiar en mi propia justicia ni en mis propias obras, sino confiar en Cristo Jesús que murió por mí. Y me libra de la maldición y me perdona y, y, y me da la paz para con Dios. Y confiar en el Espíritu Santo para poder vivir una vida de obediencia y una vida que le agrade al Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pastor, no puedo. Mentira. Todo lo que Dios nos pide ahora en el nuevo pacto, podemos dárselo. El viejo era una trampa, porque Dios te decía, te decía, te decía, y no podíamos, no teníamos capacidad de agradar a Dios. Estábamos corrompidos, pero ahora Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza. Y todo lo que Dios nos demanda y todo lo que Dios nos pide, el fruto de nuestra vida ahora es un fruto de santidad, de la nueva vida, es un fruto de justicia. Como decíamos ayer en los bautismos, ahora no somos siervos del pecado, somos siervos del Dios Altísimo. Ahora, yes, we can. Amén. Ahora podemos vivir una vida de victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No confiando en nuestras propias obras. Yo solamente cada día tomo una decisión. Y yo creo que mi paz con Dios y mi buena relación no depende de mis obras, depende de lo que Cristo hizo por mí. Dios me ama, estoy justificado, tengo paz con Dios. Dios es mi Padre, Él me aceptó ya en Cristo Jesús. Mi decisión es vivir en la fuerza del Espíritu Santo, en la vida que Dios me da, vivir en la nueva naturaleza. Y sé que entonces yo voy a poder, hermanos, tener bendición, agradar a un Dios tan santo. Ahora, miren el nuevo pacto, mucho más clarito que nunca lo han leído. Jeremías capítulo 31, ¡Ja! confirmando todo lo que hemos dicho, Jeremías 31. Esto es fácil de memorizar. 31-31. ¿Se dice Capicúa? No, eso no es Capicúa, ¿no? Bueno. Es capicúa cuando termina, igual que empieza, ¿no? 31 uno, treinta y uno, pero es fácil de memorizar o no. El nuevo pacto. Para que te acuerde, igual que decimos Jeremías treinta y tres, tres. Y es así que no la sabemos, ¿no? De tal manera, oh Dios, al mundo... Ah, no, no. Alzaré mis ojos a los montes. <laughs> Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. El viejo no servía. ¿Un nuevo? Pacto. pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. ¿En el, en el otro pacto dónde se escribía la ley? en tablas de piedra o en este monumento de, de piedra con cal, en el nuevo pacto, donde escribe el Señor su palabra. ¿Verdad que cuando te conviertes empiezas a tener un discernimiento que aunque no conoces la Biblia, luego te cuentas con versículos y, y tú dices, yo sabía que eso era así. Yo sabía que eso era así, que Dios, eh, ahora lo dice, pero algo dentro de mí me decía que... A Dios le agrada esto o que a, a Dios le ofende lo otro. No necesito que me lo esté diciendo toda la Biblia. Es que el Espíritu Santo está grabando la palabra en mi corazón. ¿Dónde estoy? En el 33, ¿no? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo. Y cada cual a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande. Declara el Señor: Pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. ¡Uh! Oiga, eso está bueno. No recordaré más su pecado. El Señor los borra, los tira al fondo del mar, nunca más se acuerda de ellos, nos perdona, nos ve como sus hijos amados y le podemos conocer personalmente cada uno de nosotros por una revelación personal. Ay, cómo me gustaría ser, como el pastor no sé qué, o como el hermano no sé cuántos, que ellos sí que conocen al Señor. Pero yo aquí estoy recién convertido, o yo aquí estoy un pobre de mí. Quítate ese lamento mentiroso, hermanos. Estás en el nuevo pacto. Tú puedes conocer a Dios por medio del Espíritu Santo que te lo revela. Dios se te ha revelado y Dios ha venido a morar dentro de ti. Dios está deseando que tú le conozcas. Solo búscale, pídeselo. Y le vas a conocer cada día. Así que no te lo van a tener que contar. Tú lo vas a vivir. Dile que está a tu lado, que no te lo cuenten, vívelo. Eso es, parece un eslogan, ¿no? Que no te lo cuenten, vívelo. Anótalo esto para el Radio Radio Televisión Vida. Pepe, que no te lo cuenten, vívelo. ¿Está bueno, no? Ezequiel, terminamos en Ezequiel 36, El Nuevo Pacto. Bueno, no, vamos a terminar en Joel. Otra vez tendrás que encontrar Joel, más difícil todavía. Pero Ezequiel 36, El Nuevo Pacto, otra vez aquí revelado. Escuche esto. Ezequiel 36:22. ¿Cuántos aman la palabra? Amén. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice el Señor Dios. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Esto es profundo. ¿Cómo Dios va a vindicar su santidad en medio de las naciones a través de un pueblo santo? Y dice, cuando yo muestre mi santidad en medio de vosotros, a través de un pueblo santo, Dios vindica la santidad de su nombre. Y al revés, su nombre es menospreciado cuando el pueblo no vive en santidad. Así que la clave es la santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Aquí empieza, 25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Dónde estaba antes escrita la ley? En piedra. en piedra. Hermanos, aquí no puede haber nadie que tenga un corazón de piedra. Aquí tenemos que tener todo un corazón, mire, blandito, nuevito, un corazón tierno para el Señor. Amén. Feroces como leones, pero a la vez mansos como corderos. Tiernos, un corazón humilde, contrito. Así es como Dios nos quiere y nos ha puesto un corazón. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Juan Carlos, párate ahí un momento. Yo es que mira, yo no puedo tener un corazón como como estás diciendo. Yo no puedo tener un corazón tierno. Tú no sabes lo que yo he vivido, tú no sabes lo que yo he visto. Tú no sabes el daño que me han hecho a mí, las heridas que me han hecho a mí y cómo me han fallado. Hermano, ¿cómo que no puede? Eso es del viejo pacto. ¿Cómo que no puede? Quítate el no puedes. Todo lo puedo en Cristo. Ahora lo que la ley no pudo hacer, lo ha hecho la gracia. Claro que puedes, porque Dios te da un nuevo corazón. No un corazón de piedra, un corazón que late por Él, que arde por Él. Un corazón como el de un niño, sencillo. Así que si puedes, qué bueno es esto. 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está el arca, la presencia de Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Para qué Dios pone dentro de mí su espíritu? ¿Para qué Dios pone dentro de mí su, su presencia? Para que yo pueda cumplir su voluntad, hacer su voluntad, llevar a cabo su palabra. Haré que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. 28. habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Oh, gloria a Dios. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades. ¿Cuántos han experimentado esto ya? Eso es por la obra del Espíritu Santo, eso es la gracia de Dios. Hermano, ¿qué pasa cuando tú quieres decirle a un pecador que es un pecador y que se arrepienta que se va al infierno? ¿Cuál es la gran lucha? ¿Cómo la gente se ama? ¿Cómo la gente se valora? El cielo no puede ser cielo sin mí. Dios me necesita a mí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Que yo soy un pecador, que yo, que yo, yo soy una persona estupenda, hombre. Hermano, y cuando el Espíritu Santo trabaja en tu vida, te hace ver tu inmundicia. Y te aborreces a ti mismo. Y dice: Madre mía, no puedo ser ni un día más Juan Carlos. Ya, ya no tengo que ser el hombre viejo porque soy un completo desastre. Ahora tiene que ser: Ya no vivo yo. Que Cristo viva en mí. Cristo en mí. Para que entonces pueda ser de valor y de bendición. Y aborrece esa vida de inmundicia, de pecado. Amas la santidad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso no lo hace. No lo haces tú ni lo hago yo, no lo generamos nosotros. Eso lo hace Dios en nosotros. Ay, santo. Por eso, hermano, en lo que antes decíamos la semana pasada, ¿quién puede convertir a otra persona? Tú le hablas a la gente de Cristo, pero el Espíritu Santo es el que toma esa palabra y la usa y la vivifica y, y se convierte en la gente y de repente cambia su mente, cambia su corazón. Ya no quieren seguir viviendo igual y tú ves la obra de Dios en una vida. Amén. 32. No hago esto por vosotros, declara el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Dios, en el día que yo limpie de vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Denle otro aplauso a Dios por este nuevo pacto. Amén. Bueno, está bien, yo te lo voy a buscar, ponte en pie. No hace falta que tú lo busques, voy a terminar en Joel capítulo 3. Yo te lo busco, ahora, ahora soy yo el que no lo encuentra. Aquí. Joel capítulo 3, ponte en pie conmigo. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiembla los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa Cierre tus ojitos También los que están escuchando y, y viendo si puedes hacerlo ahora Este es el gran momento De la decisión Después de escuchar La palabra de Dios Primero tienes que escuchar Al monte Jericín Primero tienes que girarte Al monte Sinaí que es el que representa la ley, es el que representa la justicia y la santidad de Dios, el monte Val, gracias, el Monte Val, el monte Sinaí y el monte baal que era el monte de la maldición. Y tienes que darte cuenta que por tus obras, por tu propia justicia, eres culpable delante de Dios. Nunca vas a poderle agradar, nunca vas a tener paz con él, por ti mismo, nunca vas a poder vivir una vida de obediencia perfecta. Es imposible. Pero reconoce que Cristo murió en la cruz. Reconoce que por ese altar donde derramó su sangre, la cruz del Calvario, tú puedes ser perdonado y libre de la maldición. Tienes que tomar una decisión hoy de creer en Cristo, de poner toda tu confianza en Jesús. Escucha el monte Baal, te dice, maldito eres, estás condenado, estás destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Escucha el monte Sinaí, que te dice, Has de guardar todos los mandamientos, toda tu vida. Y reconoce que no puedes, que es imposible. Que necesitas un Salvador, que necesitas la gracia y la misericordia de Dios. Espíritu Santo, da convicción en esta hora de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo, da convicción en esta hora de que lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo por cada uno de nosotros. Que él allí pagó nuestros pecados. Que él allí llevó la, la maldición que nos correspondía. La herida que yo merecía. Cargó mi dolor y mi afrenta. Mi vergüenza, mi enfermedad. Mi muerte. La probó. Tomó la copa tan amarga. Por amor a mí por amor a cada uno de nosotros. Revela, a Jesús, Señor, revela la gloria de Cristo. Porque cuando nos damos cuenta de la grandeza de nuestros pecados, nos damos cuenta también de la grandeza del Salvador. Pero te pido también en esta hora, Padre, que podamos oír al monte Sion al que ruge desde allí, que podamos oír al monte Jericim lo que tú nos dices ahora en el nuevo pacto. Tú nos hablas bendición, tú nos dices, tengo para ti una vida nueva, tengo para ti un nuevo corazón, tengo para ti una mente nueva, voy a poner dentro de ti mi palabra, voy a hacer que andes en mi palabra, voy a hacer que me obedezcas, porque amarás mi santidad y aborrecerás la iniquidad. Te bendigo, te perdono. Oh Señor, qué misericordia, qué bondad tan grande la tuya. Todo lo hiciste tú, lo que la ley no podía hacer, lo hiciste todo tú, Señor. Y nos llamas pueblo tuyo. Solo tenemos que tomar una decisión en este día, que es la decisión de creer en Cristo, de arrepentirnos, de entrar a este nuevo pacto en Jesús, para ser el pueblo de Dios. Que cuando yo ore ahora, Padre, yo te pido que muchos tomen esta decisión y que muchos entren a una relación personal contigo, que no va a ser basada en sus obras, sino basada en tu misericordia, en tu nuevo pacto. En lo que Cristo es y en lo que Cristo ha hecho. Repite conmigo y dile al Señor, buen Dios, te doy gracias, porque a pesar de ser santo y un juez fiel y verdadero, estás dispuesto a perdonarme. Tienes misericordia. Grande es tu fidelidad. Viste a Jesús Para perdonar mis pecados Y para regalarme Vida eterna En este día Reconozco que te necesito Te pido perdón Por todo mi pecado Aborrezco Mi inmundicia Mis ídolos Mis iniquidades Y quiero vivir En santidad Hoy tomo la decisión de poner mi fe en Jesús. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame tu mente, dame tu corazón. Hazme una nueva persona. Dame el poder para agradarte, obedecerte y servirte. Espíritu Santo, revela a Cristo. Enséñame la palabra. Escribe en mi corazón todo lo que tú eres y lo que yo tengo que hacer. Te entrego mi vida, Señor, y te doy las gracias porque solo tienes para mí bendición, amor, gracia y misericordia en Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya.